Bienvenidos a la edición 524 de Uninorte TV, el primer programa universitario de la televisión paraguaya. Hoy es sábado 14 de julio y nosotras ya vamos a compartir con ustedes las novedades de nuestra casa de estudio como cada fin de semana. Así es, Belén, no se olviden ustedes que estamos presentes en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Pueden escribirnos a info@uninorte.edu.py o visitar nuestro sitio web www.uninorte.edu.py y no se olviden de seguirnos a nosotros en nuestra fanpage Uninorte TV. Les invitamos a todos ustedes a no perderse la puesta en escena del ballet La Consagración de la Primavera, obra compuesta en 1913 por Igor Stravinsky, que cambió para siempre la historia de la música. Esto se va a presentar el próximo sábado 21 y domingo 22 en el Teatro Municipal de Asunción. Así es, Belén, y a continuación nosotras les mostramos un avance de todo lo que van a ver en el programa de hoy. El auditorio de Lambadú fue escenario del lanzamiento del libro Nuevo Cancionero Paraguayo de Óscar Bogado Rolón, que recoge la historia y el legado de los protagonistas quienes forjaron este importante movimiento musical donde denunciaban con poemas y canciones la tremenda dictadura que se vivía en el Paraguay. Y ese día, Belén, estuvieron como panelistas acompañando al autor Juan Manuel Marcos, Carlos Noguera, Ricardo Flecha y Alejandro Gatti. Además, hubo una presentación artística por parte de los solistas y la orquesta de Uninorte y el grupo Juglares. Al terminar la presentación, hubo un vino de honor. Para quienes quieran adquirir un ejemplar, se encuentran a la venta en las librerías de Uninorte e Intercontinental. Día histórico para el nuevo cancionero y yo creo que para la universidad también. Significa mucho porque hemos pasado por mucho sufrimiento para hacer nuestras creaciones y hemos pasado momentos muy duros durante la dictadura. Entonces, este es el primer libro que se edita exclusivamente sobre el nuevo cancionero. Si bien se lo cita en otros libros y hay capítulos de otros libros recientes, este es el primer libro enteramente dedicado al nuevo cancionero. Recuerdos terroríficos de persecuciones. El rector de esta misma universidad tuvo que salir del país exiliado. Mucho terror. Terrorismo de Estado en realidad, pero al mismo tiempo mucha fuerza para resistir, seguir teniendo fuerza para crear nuestra obra musical y poética, y así seguiremos.
5 décadas de historia nacional, porque este proceso musical abarca todo un periodo importante que fue la dictadura chonista, el proceso de renovación de la música paraguaya que se dio a partir del 70, los cambios que se dieron después del golpe de Stroessner. Hay un montón de biografías de artistas importantes, de creadores que de repente no están con fácil acceso, y una cronología bastante documentada de todo lo que fue este movimiento cultural, ¿no? O sea, hay muchísima información que va a servir principalmente a los curiosos, a los estudiantes, a los investigadores, ¿verdad? Pues, esa es la idea. El trabajo me duró alrededor de 2 años, ¿verdad? Solo que no fue un trabajo continuado, ¿verdad? Se dieron pausas, algunas dificultades en acceder a las informaciones, pero más que, o sea, eso fue más, lo más difícil, no tanto redactar, sino recopilar información. Para mí era todo un desafío, porque yo soy un gran admirador del Nuevo Cancionero, de sus creadores y sus intérpretes, y hacer algún aporte para mí era muy valioso, y siento que estoy alcanzando alguna de mis metas. Bueno, muy contento de estar esta noche en este reencuentro con los amigos y sobre todo, fundamentalmente, ¿verdad?, en este importante lanzamiento del disco sobre el movimiento cultural Nuevo Cancionero, ¿verdad? Contento porque en realidad, después de muchos años, hay una pequeña compilación de esa parte de la historia del Paraguay que, bueno, que nos tocó a nosotros vivir, el cual fuimos nosotros exponentes, ¿verdad?, de ese momento histórico, y un momento también de alguna manera feliz porque nos conocimos, nos reencontramos y peleábamos por cosas que creíamos que eran justas en ese momento. Las generaciones que vienen después, ¿verdad?, van a poder de alguna manera entender, ¿verdad?, este proceso musical que nos tocó vivir a nosotros, ¿verdad? Te digo, es un pedazo de la historia del cancionero popular paraguayo muy importante, con poetas extraordinarios, ¿verdad?, como el caso del doctor Juan Manuel Marcos, que realmente fue uno de los poetas importantes de la nueva canción. Bueno, recordamos los festivales, los encuentros con universitarios, los encuentros con los sindicatos, los encuentros con los colegios, donde de alguna manera nosotros expresábamos, en un momento donde expresarse era complicado, expresábamos un poco el sentir de mucha gente, ¿verdad? Hoy con la distancia uno puede analizar con más claridad y más tranquilidad lo que aportó el movimiento, ¿verdad? Es un movimiento que no solamente se preocupó por el tema social, sino también por otros temas que son importantes, ¿verdad? Y sobre todo con otra visión, como te expliqué, del amor de pareja, de cómo uno veía el Paraguay, de cómo uno pintaba Asunción, de cuáles eran las preocupaciones filosóficas de aquel entonces. Tan tierra son que son ellos la tierra, andando con los huesos de sus muertos. Y no hay semblantes años ni desiertos que no muestren el paso de la guerra. Todos los martes los alumnos del cuarto año de la carrera de periodismo tienen el privilegio de recibir clases de literatura. Las magistrales ponencias son impartidas por un selecto equipo académico compuesto por la periodista y laureada escritora Lita Pérez Cáceres, la escritora, abogada y comunicadora Beatriz Bocio y el ex profesor de la Universidad de California, Los Ángeles, Juan Manuel Marcos, quien es rector de nuestra casa de estudios.
El tema central de la semana fue el guión cinematográfico y el teatro como literatura. Para el desarrollo de este tema estuvieron presentes como disertantes la reconocida cineasta Galia Jiménez y la productora teatral y actriz Paola Iro. A continuación compartimos con ustedes parte del desarrollo de esa clase. Y de un tiempo a esta parte, digo yo, de 10 o 15 años atrás hasta ahora, el teatro aumentó muchísimo, muchísimas más obras de teatro. Cada fin de semana hay veces que tenemos entre 20 o 25 opciones para ver. Hay muchísimo teatro, no solamente en las salas de teatro conocidas y convencionales, sino que en salitas más chicas, en casas, en departamentos, en lugares, en centros culturales, en patios, en muchísimo, muchísimo teatro. Ahora yo sigo viendo la falencia en cuanto, como decía en la clase, en cuanto a lo que es la dramaturgia nacional, o sea, autores paraguayos, autores contemporáneos, jóvenes, gente que escriba. Eso todavía me parece que sigue siendo algo que falta, no tanto autor extranjero, sino más teatro nuestro. Yo soy periodista, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y me acuerdo cuando presenté mi tesis, que era el teatro como medio de comunicación desde la semiología, al principio medio no se me quiso aceptar, pues estamos hablando de muchos años atrás, no hace falta decir cuántos, pero era que como que tuve que defender de por qué el teatro es medio de comunicación y por qué no lo va a hacer. Si hay un emisor que es en escena, hay un receptor que es el público, hay un mensaje que estás transmitiendo, entonces claro que es un medio de comunicación. Y es un medio de comunicación, otra vez, sumamente válido. El arte en sí es sumamente válido para transmitir mensajes que muchas veces de otra forma no lo podemos transmitir. Estamos hablando de semiología, por ejemplo, estamos hablando de signos, de símbolos, de lo que es literal, de lo que es abstracto, de la manera de expresarse, de la narrativa, que muchas veces es muy importante también en el área de la comunicación, saber narrar, o sea, contar historias. Inclusive desde que estás narrando, estás contando una noticia hasta algo que pasó, o sea, es narrativa. Entonces, por eso me parece que es muy importante el teatro en sí. ¿Qué sensación sentiste hoy compartir la clase con la señorita Beatriz Bocio, que escuchamos que era tu amiga desde la infancia y también integrado por el mismo rector de la universidad? Y bueno, como dije, muy agradecida que me hayan invitado. Para mí es un honor que me consideren, que se acuerden de mí y que otra vez encima de eso tengan, me tengan en tan alta estima, ¿verdad? Me siento muy agradecida. Y bueno, Bea, nosotras crecimos juntas en el colegio desde chiquititas y hasta ahora seguimos juntas. Muchas veces después, cuando uno termina el colegio, uno se separa, cada una va por su propio camino, distintos caminos. Bueno, a nosotros nos tocó que seguimos por el mismo camino, o sea, pensamos muy parecido en cuanto a muchas cosas, entonces eso nos sigue uniendo, vamos a decir. Entonces es muy lindo que me invite, que me tenga ahí al lado y que hable así también de mí, ¿verdad? Profe, ¿podrías hablarnos sobre tu participación en la clase de hoy en cuanto a cómo ayudan los conocimientos audiovisuales a un periodista? Y yo creo que es importante que tengan la noción de cómo se hace un audiovisual, porque si trabajan en la televisión, ¿verdad? Es mejor aprender cómo ponerse frente a una cámara, no solamente hablar, ¿verdad? Hay un lenguaje, hay un encuadre, ¿verdad? Que ustedes deberían de manejar también para que no solamente salgan bien en la tele, ¿verdad?, sino que también puedan utilizar la manera de transmitir lo que quieran en una imagen. ¿Y cuál sería tu perspectiva acerca de la situación actual en el área de audiovisual en nuestro país? Mira, yo sé que tengo muchísimos estudiantes de cine en este momento. Y yo creo que va a llegar precisamente ese momento de luchar para que se pueda apoyar al cine nacional. ¿Qué sensación le causa a usted compartir hoy toda esta charla con el rector y con todo este plantel? Bueno, fantástico, fantástico, porque de hecho yo estuve trabajando acá, ¿verdad? Y creo que hay un interés
sensacional en todos los aspectos y me interesa mucho, ¿verdad? También transmitir mis conocimientos y creo que también el ambiente es muy cálido y muy jovial, así que estoy muy contenta. El Ballet de la Universidad del Norte presenta, por primera vez en Paraguay, la obra cumbre de Igor Stravinsky, que cambió para siempre la historia de la música. La consagración de la primavera, con la audaz coreografía de Manuel Pérez, las máximas estrellas de la danza paraguaya y la gran orquesta dirigida por Gordon Campbell. En el programa Bolero, de Maurice Ravel, y Ñanderubusú, de José Asunción Flores. Dos únicas funciones, Teatro Municipal, 21 y 22 de julio. Las entradas se agotan en Librería Uninorte, teléfono 204-168. Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Un sitio a tu lado es el título de uno de los poemas más conocidos de Juan Manuel Marcos y es el nombre que escogió el cantante nacional Ricardo Flecha para uno de sus conciertos que fue realizado en el auditorio de Lambadú. Es así, Belén, y el cantante manifestó que el concierto fue una manera de hacer honor a grandes exponentes del nuevo cancionero tales como Juan Manuel Marcos y Carlos Noguera, quienes legaron coraje y literatura a las generaciones venideras. En el siguiente material veremos partes de este maravilloso concierto de la mano de Uninorte TV, que por supuesto estuvo presente en el evento. El espectáculo se llama Hazme un sitio a tu lado. Creo que es un espectáculo íntimo para como un resumen de el pensamiento, la obra de una generación. Por eso se eligieron estas canciones que están ligadas también a un pasado muy fuerte, muy hermoso del Paraguay. Por eso
a la obra de los integrantes del Nuevo Cancionero Paraguayo, le sumamos también algunas obras de los grandes pilares de la música paraguaya, porque realmente el Nuevo Cancionero se nutre de esos grandes músicos del Paraguay, como Flores, como Emiliano R. Fernández, ¿verdad?, como Agustín Barbosa. Esos son los que realmente sembraron la semilla y después vino el Nuevo Cancionero a hacer el trabajo que le correspondía, que es aportar nuevas canciones sobre ese ejemplo invalorable de esos grandes músicos. Por eso se llama también Hazme un sitio a tu lado, porque de alguna manera es un reconocimiento a los grandes músicos paraguayos, a los de esa generación del Nuevo Cancionero, y por eso, bueno, se llama Hazme un sitio a tu lado y estamos muy contentos nosotros de haberlo presentado acá. Muy emocionante, fue un concierto de una hora y cuarto más o menos, que pasaron volando, todos emocionadísimos, mucha gente a pesar de la lluvia que hubo, y recordando antiguas canciones y algunas nuevas que Ricardo incorporó a su repertorio, así que un espectáculo completo. Lo primero es preparar el repertorio, hacer el orden. Ricardo prepara en su casa y después me envía eso por mail, ¿verdad? Yo voy buscando las partituras que tengo, si no tengo, escribo los temas para tener una ayuda a memoria, porque ya está, es imposible sacar todo de oído. Entonces tengo una parte y con eso me manejo. Luego él viene a ensayar conmigo a casa y sacamos primero los temas que hacemos por primera vez y después ensayamos todos los temas que ya tocamos alguna vez. ¿Podrías contarnos un poco de tu relación con nuestro querido rector Juan Manuel Marcos? Muchísimos años de amistad realmente, y años en que él estaba en el exilio, y a través de Carlos Noguera, que es su coautor también, bueno, nosotros llegamos a ser grandes amigos. Entonces por eso, pero aquí en esto de elegir las canciones no tiene que ver la amistad, tiene que ver la calidad. Y yo considero que el doctor Marcos es uno de los poetas importantes. Es el más importante de la nueva canción, pero es uno de los más importantes poetas urbanos que tiene el Paraguay. Bueno, data de muchos años. Yo lo conocí en los años 80, cuando me permitieron entrar por primera vez después de muchos años a pedido del presidente Alfonsín. Y asistía en la Alianza Francesa a un recital que se llamaba Manduara. Y él formaba parte del grupo Juglares. Así que los escuché y quedé maravillado, llevé los audiocassettes en mi despacho, que yo siempre tenía abierto en la universidad en Estados Unidos. Mucha gente entraba a preguntar quiénes eran los que estaban cantando. Con Ricardo he viajado muchísimo, he hecho todo Sudamérica, parte de Europa. Entonces es muy importante acompañar a un cantante de la categoría de Ricardo, ¿verdad? Sin temor a equivocarme, debe ser el mejor cantante masculino que tenemos. Yo soy malo para dar mensajes y malo para darle mensajes, sobre todo a los jóvenes, pero si puedo darle una opinión es que amen con pasión lo que hacen, que con pasión, con honestidad se llega a la meta que se busca. Desde las mismas penas.
el segmento médico de hoy vamos a hablar sobre la meningitis, la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Ya en lo que va del año han alcanzado 174 los casos a nivel país y suman 3 los fallecidos de meningitis bacterial, que es el más peligroso. El final del otoño y todo el invierno es época propicia para la propagación de la meningitis, por lo que se sugiere extremar los cuidados higiénicos para reducir el riesgo de contraerla. Y el doctor Alfredo García, egresado de la carrera de Medicina de Uninorte, explica en el material que vamos a ver a continuación las causas, los síntomas y también los cuidados requeridos para evitar el contagio. Hoy me encuentro con el doctor Alfredo García. Él es egresado de la carrera de Medicina de la Universidad del Norte. Con él vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, que es la meningitis. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muy bien. Es un gusto estar acá y gracias por la invitación. Doctor, ¿qué podemos decir sobre la meningitis? ¿Qué es? Bueno, primeramente la meningitis es una inflamación de una de las membranas que recubre el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, ¿verdad? Eso es básicamente, se debe a una infección por agentes patógenos. ¿Cuántos tipos de meningitis hay? Está la meningitis bacteriana, o sea, la meningitis viral. La viral es la más frecuente, luego viene la bacteriana y después hay meningitis causadas por algunos tipos de hongos que se ven en personas inmunodeprimidas, personas con VIH y ese tipo de afección, de enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas de la meningitis, doctor? Bueno, los síntomas principales para sospechar de una meningitis es dolor de cabeza, fiebre elevada, puede haber vómitos, puede haber confusión y la rigidez de nuca, que es característica de esta afección. Doctor, ¿cómo una persona puede contraer la meningitis? Sí, una persona puede contraer mediante el contagio directo de persona a persona. Hay más facilidad de contagio cuando hay un grupo de personas hacinadas y también en el caso bacteriano, contaminando algunas superficies de mucho contacto, y también después de alguna cirugía, cirugía de cerebral, uno puede también contagiarse, puede contaminar la herida. Para que llegue a meningitis, primeramente pasa por otras afecciones, que puede ser faringoamigdalitis o afecta a otro foco, para que llegue al punto de meningitis. Y las personas que predisponen al contagio son las personas que tienen la inmunidad un poco baja, y más los niños, que son los que más desarrollan la enfermedad, o sea, la meningitis propiamente dicha. Son más susceptibles a una edad temprana. Doctor, para ir cerrando, ¿cuál sería tu consejo para prevenir la meningitis? El lavado de manos siempre es lo básico en toda enfermedad. Durante 3 o 4 veces al día, siempre antes de las comidas o después de realizar cualquier actividad. Nuestro sistema de salud actualmente previene con la vacunación ya los casos de meningitis bacteriana, y en ese caso es una forma de prevención también, aparte del lavado de manos y de evitar que una persona con faringoamigdalitis o algún tipo de afección vírica acuda a la escuela o a algún lugar de hacinamiento de personas. Entonces ahí se puede prevenir también el contagio. Muchas gracias, doctor, por recibirnos hoy aquí, y esperamos que a las personas en sus casas les sean útiles los consejos. Gracias a ustedes por la entrevista y espero que les sea bastante útil. Nosotros seguimos con más de Uninorte TV. El Ballet de la Universidad del Norte presenta, por primera vez en Paraguay,
La obra cumbre de Igor Stravinsky, que cambió para siempre la historia de la música. La consagración de la primavera, con la audaz coreografía de Manuel Pérez, las máximas estrellas de la danza paraguaya y la gran orquesta dirigida por Gordon Campbell. En el programa Bolero, de Maurice Ravel, y Ñanderubusú, de José Asunción Flores. Dos únicas funciones, Teatro Municipal, 21 y 22 de julio. Las entradas se agotan en Librería Uninorte, teléfono 204-168. Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. La Universidad del Norte cuenta con el policlínico universitario más completo del país, con casi todas las especialidades médicas, cuyas consultas son totalmente gratuitas para la comunidad universitaria y también para el público en general. Y en esta oportunidad celebramos la ampliación del laboratorio externo de bioquímica con equipos avanzados y un plantel de profesionales capacitados para realizar estudios requeridos por la ciudadanía. Aprovechamos el espacio para invitarlos a todos ustedes a acercarse al Policlínico de la Universidad del Norte y agendar su cita médica. Me encuentro enfrente de la entrada del laboratorio externo de bioquímica y por supuesto hoy vamos a estar conversando con el director de la facultad de la carrera de medicina, con la directora de bioquímica y con las estudiantes de esta carrera que están haciendo sus prácticas en este laboratorio. Acompáñanos. Me encuentro con el doctor Juan Carlos Chaparro, decano de la Facultad de Medicina y Bioquímica, que nos va a comentar de las actividades, de lo que se realiza aquí en este laboratorio. Buenos días, doctor, muchas gracias por recibirnos. Muy buen día, ¿cómo están? Bueno, la Universidad del Norte, en su compromiso permanente con la educación terciaria y su acción social con la comunidad paraguaya, estamos mostrando el fortalecimiento del laboratorio externo de la Facultad de Bioquímica con la implementación de equipos nuevos de punta y naturalmente eso sostenido por un equipo humano de alto nivel que trabaja permanentemente acá, con el compromiso de servir a la comunidad. Estamos puntualmente en lo que se denomina el laboratorio externo de la Facultad de Bioquímica de la Universidad del Norte y nos sentimos muy orgullosos en este momento porque estamos agregando a todo lo que ya venía desarrollando el laboratorio, equipos de primer nivel, nuevos equipos, equipos de punta que van a servir para fortalecer al interior de la universidad el fortalecimiento de la formación de los estudiantes de bioquímica y al mismo tiempo como un servicio a la comunidad. Ahora vamos a conversar con la directora de carrera de bioquímica, la doctora Elisa Salomón, con quien no tenemos el gusto de conversar, ¿verdad? Que nos va a decir qué se siente de ser directora de esta carrera, trabajar con los alumnos. La misión realmente es una gran satisfacción tener la posibilidad de acompañar la formación de estudiantes que realmente demuestran muchas ganas de servicio a la comunidad y lo estamos demostrando a través del servicio que damos aquí en el laboratorio externo. ¿Cómo se trabaja aquí en este laboratorio? Bueno, los estudiantes se forman en grupos de pasantes, son los estudiantes del último año de la carrera
ingresan dentro del laboratorio y son los encargados de recepcionar y, bajo la supervisión de los bioquímicos, procesar las muestras. Son los bioquímicos los que están, digamos, al mando de del procesamiento y los encargados de la firma. Entonces, ellos lo que hacen aquí es dar continuidad a su formación y a la vez un servicio a la comunidad, que creo que es muy importante para la formación de todo profesional de la salud. Yo estoy a cargo de este laboratorio. Estamos empezando con muchas expectativas, ¿verdad? Brindando este servicio a la comunidad que ofrece la Universidad del Norte con los alumnos que están en pasantía. Nosotros estamos trabajando acá en un equipo multidisciplinario de varios alumnos. Estamos haciendo análisis clínicos, primeramente de rutina, que será muy útil para los médicos del policlínico o de los lugares donde podamos tener pacientes. ¿Y cómo se distribuyen las tareas acá o todas tienen que saber de todo? Sí, los grupos van a estar rotando, todas las actividades serán rotativas. Entonces, los alumnos van a aprender a trabajar en equipo y también a realizar diversos tipos de actividades, todas las actividades que llevamos a cabo en el laboratorio. Ahora vamos a conversar con la doctora Estela Godoy, quien es regente, y queremos también saber el compromiso, la responsabilidad que usted tiene, ¿verdad?, con las chicas que están haciendo, con las que están formándose como bioquímicas en este laboratorio. Y bueno, como regente realmente estoy muy, muy orgullosa de, porque estar a cargo de mis alumnas en este momento tan trascendental para ellas, en que están ya a un paso de salir a trabajar y que tengan la posibilidad, que tengan el privilegio de hacer parte de su pasantía acá, en su casa, en nuestra casa, es realmente un motivo de orgullo y por eso nosotros con la doctora Rosa nos esmeramos muchísimo para que ellas puedan aprender lo máximo posible acá, no solamente a procesar muestras, no solamente a hacer análisis, sino a tener contacto con la gente, con los pacientes, a servir a la comunidad, a servir a su prójimo. Y como estudiante del último año de la carrera de bioquímica de UniNorte, me siento muy orgullosa de poder formar parte de esta casa de estudio y de esa manera poder aportar nuestro conocimiento a la comunidad. Belén, es hora de presentar a nuestra egresada destacada de la semana. Estamos hablando de Yuki Main. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del Norte. Yuki Main es japonesa e inició sus estudios primarios en Japón y su carrera universitaria aquí en Paraguay. Ella es asistente financiera en varias empresas renombradas japonesas en el país y también traductora y redactora al japonés de las noticias económicas del país. Y mediante la formación académica recibida en UniNorte, ella fue aceptada para realizar un masterado financiero en una de las universidades más importantes de Barcelona, España. Y hoy visitamos la Facultad de Economía y Empresas, del cual ella es egresada. Y por supuesto queremos saber cómo fue su experiencia, qué planes tiene. Pero en primer lugar le agradecemos porque aceptó darnos la entrevista. ¿Cómo estás? Y un poquito nerviosa, sinceramente. Pero, un poquito nerviosa, sí, normal. Pero, sí, pero emocionada, bueno, también. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia estudiando en la Universidad del Norte, esta carrera que es Economía y Empresas, un poquito complicado, amplio, vamos. Sí, la verdad que al principio me costó muchísimo por mi idioma principalmente, pero siempre me gustó así administración empresarial y me interesaba, entonces esa emoción de la carrera me hizo así llevar adelante. Sí. Y teniendo en cuenta que vos sos extranjera, me contaste que tu papá es japonés, pero tu mamá sí es paraguaya. Sí, así mismo. Pero igual tus estudios primarios, secundarios, los realizaste en Japón. En Japón, sí, así mismo. ¿Y cómo fue para que vos puedas inscribirte, estudiar, ya hacer tu facultad, verdad, en la Universidad del Norte, que es aquí en Paraguay?
Y bueno, sinceramente fue todo fácil. Me ayudaron bastante mi familia de acá para el proceso de la documentación. Y bueno, solamente me faltaba el idioma, bueno, pero ese ya aprendí posteriormente. Pero sinceramente no fue muy difícil. Bueno, todos los conocimientos que me dieron los profesores, bueno, me sirvió bastante a mi trabajo, que estoy en mi profesión. Y bueno, sinceramente su conocimiento profesional y personal me ayudó bastante para mi trabajo. Para tu trabajo. Sí, cómo formar así, para formar profesional. Sí. Y contanos un poco si los lugares en el cual ya estás trabajando. Sí. ¿Cómo te desarrollas, por ejemplo, en esos lugares? ¿Y bueno, cuáles? Sí, por ejemplo, ahora actualmente estoy trabajando en 3 oficinas, empresas japonesas. Uno es un instituto académico japonesa. Trabajo como asistente administrativo y financiero. Y prácticamente lo que estoy trabajando ahí es todo lo que me ayudan bastante los conocimientos que adquirí en esta facultad. Y bueno, sí, sí, para aplicar. Y estoy trabajando también como traductora y redactora de español a japonés. Las noticias económicas del Paraguay, así para, sí, para bueno, emitir a los empresarios japoneses que viven acá, que no saben mucho el español. Sí, y sí, me ayuda bastante en la carrera de administración, porque muchos términos se utilizan en las noticias. Sí. Sí. Y otro, empecé a trabajar este año en una importadora japonesa también, ya que es una nueva empresa en Paraguay. Me desempeño en todas las áreas, así, sí, de así, marketing, de comercialización y todo eso. ¿Y cuáles son los planes que tenés para más adelante, para el futuro? Sí, actualmente me aceptaron en la Universidad de Barcelona para curso de masterado, y mi plan principal es terminar esa carrera y después, más adelante, tener mi propio negocio. No, sí. Tu propio emprendimiento. Sí, emprendimiento, sí. Y entonces, viste que siempre uno, cuando está en el colegio, medio que está indeciso, ¿verdad? No sabe todavía por cuál facultad optar. ¿Recomendarías la Universidad del Norte para los futuros profesionales? Sí, absolutamente, porque tienen los profesores muy capacitados, formados, y también la facultad en sí es muy serio. Eso es una de las razones que elegí esta facultad. Bueno, los secretarios son muy así serios, amables, y te dan toda la información necesaria y de todo, sí. Y bueno, te agradecemos mucho por compartir con nosotros tus experiencias, tus expectativas para más adelante también. Gracias a ustedes por darme esta linda oportunidad para compartir mis experiencias en Paraguay y también de la facultad y de todo. Así, muchísimas gracias. De esta manera cerramos nuestro segmento de Egresada Destacada de la Semana y seguimos con más de Uninorte TV. De la Universidad del Norte presenta, por primera vez en Paraguay, la obra cumbre de Igor Stravinsky, que cambió para siempre la historia de la música, La Consagración de la Primavera, con la audaz coreografía de Manuel Pérez, las máximas estrellas de la danza paraguaya y la gran orquesta dirigida por Gordon Campbell, en el programa Bolero de Maurice Ravel y Ñanderubusú de José Asunción Flores. 2 únicas funciones. Teatro Municipal, 21 y 22 de julio. Las entradas se agotan en Librería Uninorte. Teléfono 204-168. Universidad del Norte. Calidad, ciencia y cultura.
Tenemos que agradecer a las marcas que nos acompañan cada fin de semana. Gracias a Paoda por nuestros accesorios, a Justito para mí por nuestras prendas y a Tania Chamorro por maquillarnos. Estamos llegando a la parte final y despedimos la edición de hoy con fragmentos de la presentación del legendario grupo Juglares durante el lanzamiento del libro Nuevo Cancionero Paraguayo. Y el público se deleitó y ovacionó cada una de las interpretaciones cuyos temas de seguro van a quedar por siempre en la memoria de cada uno. Les recordamos que pueden sintonizar el programa Hazme un sitio a tu lado todos los viernes a partir de las 22 hasta la medianoche por Radio Ñandutí y también pueden verlas a las conductoras por la fanpage del programa en Facebook. Será hasta el próximo fin de semana. Un gusto compartir con ustedes. Hasta entonces. Y hasta siempre. Paraguay.